Para los dados. 14 fallecidos y 461 heridos. Es el saldo que deja el sismo de 6.5 grados y que sorprendió a todo un país la tarde del sábado. Tenemos todos los detalles desde las zonas afectadas. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a 24 horas. Como todas las mañanas, estamos junto a Valery Villalba para empezar con el desarrollo de la información que hemos preparado para usted desde el día de hoy. Claro que sí. ¿Cómo estás, Luis? Amigos televidentes, feliz inicio de semana dentro de lo que se puede, ¿no? Y también con nuestros equipos desplegados, por supuesto, con toda la información acerca de lo que ha sido, pues, este gran sismo del fin de semana. Y, por ejemplo, Paulo Tibet nos va a informar que varias casas y edificaciones en Guayaquil han resultado afectadas tras este fuerte sismo. Mientras que Vanessa Robles nos dará a conocer que dos viviendas se desplomaron en las calles 43 y Camino de Estruje, producto precisamente de este movimiento telúrico. Adelante, Paul, con tu avance. Buen día. Compañeros, gracias, buenos días. A esta hora, 5 de la mañana con 46 minutos. Según el reporte de las autoridades acá de Guayaquil, un total de 46 edificios y casas se han visto afectados, estos inmuebles producto del fuerte sismo. Estamos justamente en las calles Chile y Capitán Nájera. Este es uno de los edificios afectados. Incluso en la parte baja hay una cinta color amarilla que dice peligro. Se conoce que acá en este edificio, que algunos de los pisos funcionan unas bodegas, en la parte baja un comercial, hay una familia que ha decidido no ser evacuada, permanece en este edificio, pero vamos a hacer un amplio recorrido porque me he dado cuenta que algunas paredes, columnas, incluso de un edificio a otro, se ven aberturas. Esto significa que sí hay peligro en esta edificación. Haremos un amplio recorrido, de aquí me movilizaré a otro punto para darles a conocer más afectaciones que dejó el sismo, el potente sismo que se registró este fin de semana acá en todo el país. Son 5 de la mañana con 57 minutos. Compañeros, ustedes tienen más. Estaremos pendientes del desarrollo de tu información. Ahora vamos a escuchar el avance de Vanessa. Adelante, compañera. Luis Antonio, Valery, amigos televidentes, estamos en la 43 y Camilo de Estruje. Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Pues sí, eso es lo que nos hemos encontrado acá. Este es uno de los dos domicilios que colapsó totalmente en las riberas del Estero Salado. Hace pocos minutos, nos cuenta su propietaria, se terminó de caer en su totalidad. Esto como consecuencia del fuerte sismo de magnitud 6.5 grados que sacudió a todos los ecuatorianos el sábado a las 12:12. Tenemos también un amplio informe de las afectaciones acá al suroeste de Guayaquil, porque son dos los domicilios. Esta pertenece a Mónica Sedamano, pero también hay otra mujer afectada que le iremos mostrando más adelante. Muy bien, con ustedes en pocos minutos más. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de la información que a manera de reportajes hemos preparado para usted. Y arrancamos contándoles que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este domingo en cadena nacional que se creará un bono de arrendamiento de vivienda para los damnificados del fuerte sismo. El jefe de Estado informó además que decreta estado de excepción en todo el territorio nacional, pero sin restricción de derechos. El mandatario aseguró que su gobierno adquirirá del sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas. Por otra parte, dijo que se gestionarán fondos de emergencia de los organismos multilaterales para disponer rápidamente de los recursos que necesita en estos momentos el país. Lasso recalcó que no existirá un incremento de impuestos para enfrentar esta crisis. Entre el dolor por la pérdida de seres queridos y las labores de remoción de escombros, transcurrió el fin de semana para habitantes de varios poblados de El Oro, golpeados fuertemente por el sismo del sábado. Efectivamente, un equipo desde el Amazonas hizo un recorrido. Víctor perdió su casa y a 5 miembros de su familia. Su abuela, su suegra, su concuñada y 2 de sus hijos murieron luego de que la casa en la que se encontraban a orillas del estero colapsara tras el sismo. Por eso llegaba de trabajar cuando ya me cogió ya el sismo, ya me cogió ya aquí, ya fue demasiado tarde cuando llegué a ver a mis hijos. Sí, yo llegué ahí a mis hijos, ya los llegué ya a sacar ya del agua ya. Y me dio pena cuando saqué a mi mamita, a mi abuelita, la saqué de abajo. 3 de los 5 fallecidos fueron velados aquí, en el barrio 4 de Abril, en Puerto Bolívar, provincia del Oro. Pero aquí donde yo me siento, mi corazón está hecho pedazo. En este poblado pesquero, el sismo hizo que la frágil estructura de varias viviendas colapsara.
Desde el agua el panorama es desolador. Este domingo, entre el dolor, algunos buscaban rescatar enseres y otros intentaban apuntalar con cañas las estructuras que quedaron en pie. Cerca de ahí, el muelle que conduce al Museo Marino de Puerto Bolívar muestra la magnitud del sismo. Este lugar, que albergaba reliquias de más de 60 años y miles de piezas marinas, permanece bajo el agua. Y aunque el paso está cerrado, algunos sortean las grietas del colapsado muelle para desembarcar la pesca del día. En el centro de Machala aún hay temor. Y eso se evidencia en los rostros de quienes aquí no pudieron dormir con calma durante la noche. El recuerdo del sismo aún está fresco. Mis hijas me gritan con mi hermano y dicen, sal a la calle. Le digo, ¿qué pasó? Y yo vi, sentí que así se me movió la pared de la cocina. Y en eso yo me venían sacando ella cuando las cosas me caían de adentro de mi casa, me caían al piso. En esta vivienda, por ejemplo, tres personas perdieron la vida. La casa colapsó totalmente. La infraestructura no aguantó el movimiento telúrico y colapsó y lamentablemente las personas fallecieron. Dos personas adultas y una criatura de 2-3 años más o menos. Las labores de remoción de escombros continúan. Y en otros puntos de la golpeada capital de El Oro, se esperan noticias sobre si es seguro habitar casas o edificios. Que la evaluación de daños continúa, les han dicho. Les contamos ahora la historia de Dina y Gustavo, quienes junto a su pequeña niña de 8 meses sobrevivieron al colapso de un edificio de 7 pisos en Pasaje, provincia del Oro. Seguramente usted pudo ver esta imagen de esta vivienda en ruinas y el papá y su hija abrazados. Esa es la historia que vamos a contarle, una historia de esperanza en medio de la tragedia. Dina y Gustavo sienten que volvieron a nacer. Habían quedado en verse en Pasaje pasado el mediodía del sábado para ir a almorzar a Machala. Pero el sismo, como a todos, los sorprendió. A ella, dentro de este edificio de 7 pisos, 5 de los cuales colapsaron. Cogí a mi bebé y comenzó todo ese movimiento. De pronto me cae un bloque, se desbarata la losa de la terraza y me cae aquí el bloque. Y a él entrando por la puerta principal. Imagínense ver el edificio de 7 pisos, solamente verlo en 2 pisos y más aún ver la mesita de comida de mi nena, de mi hijita. Luego del sismo, minutos de terror. Gustavo, desesperado, buscó la forma de ingresar entre los escombros a buscar a su esposa y a su pequeña Ceci de 8 meses. Aunque una multitud le gritaba desde fuera que no lo haga, él siguió su instinto. Como no había quien me ayude, comencé a ver, hice un pequeño videíto porque estábamos esperando a los bomberos ahí y escuché que habían llegado los bomberos, bajé nuevamente y les enseñé el video, les dije dónde estaba y cómo se podía hacer para poderla rescatar. Y entre los escombros una señal de vida que dijo le devolvió el alma al cuerpo. Había encontrado a su esposa y a su pequeña niña. Ella, aferrada a nuestra nena. Ese momento cuando la cogí a mi nena, ay, es lo más lindo del mundo. Gustavo es el protagonista de esta fotografía que se viralizó en redes sociales. Se funde junto a su nena en un tierno beso entre los escombros. Ese momento de agarrarla, besarla, es el momento en la mayor felicidad que yo tenía. Y escuchaba que decían que un padre da la vida. Y efectivamente esos momentos... Es cierto. Es una segunda oportunidad de vida y Dios es bueno. Dina y Gustavo aseguran que la vida les ha dado una segunda oportunidad junto a su pequeña Ceci. Una historia de esperanza en medio de la tragedia. Menciona muchas veces, o sea que como lo han tildado de héroe, él dice que no, que sencillamente fue un acto de amor. Y es que por supuesto, me pongo en los zapatos de él, Dios no quiera... Tú no piensas ni siquiera en que te pueda caer la casa encima. Tú sencillamente vas a rescatar a los tuyos y al saber que ya los tienes a salvo, ya con eso es suficiente. No importa que atrás te quedaste sin absolutamente nada. El simple hecho de tenerlos contigo es todo. Seguimos cuando son las 6:04 de la mañana para contarles que en Cuenca el fuerte sismo de este sábado dejó como saldo 2 personas fallecidas.
4 casas destruidas y decenas de daños estructurales. En tanto, el gobierno nacional anunció que en las próximas horas declarará la emergencia en la provincia por los problemas viales. Este video muestra el momento exacto cuando la fachada de una casa patrimonial en el centro de Cuenca cae sobre un vehículo, producto del sismo registrado este sábado y que dejó 2 personas atrapadas. Una murió y otra resultó gravemente herida. Esa estructura al colapsarse, justo estuvo un Vitara que estuvo pasando y lamentablemente hay un fallecido. Mientras tanto, en Molletur, un deslizamiento de tierra sobre una carretera de segundo orden provocó la muerte de otra persona. El presidente de la República llegó en horas de la noche a Cuenca para evaluar los daños. Lo que creíamos como un temblor de 6,5 grados en escala de Richter, tenemos a esta altura del día un diagnóstico de un terremoto con impactos severos en la provincia del Oro, en primer lugar en la provincia del Guayas y en la provincia de la Azuay. El reporte de las autoridades indica el colapso de 4 casas, daño en ventanales, trizaduras y bloqueo de vías. El Ministerio de Vivienda ya va a intervenir y tiene los mecanismos legales para poder subsidiar los costos de rehabilitación de esas viviendas. En Cuenca hay preocupación, pues varias casas patrimoniales quedaron sentidas y en otros casos con daños estructurales evidentes. Hemos hecho un trabajo desde el inicio de evaluación de la parte estructural de los puentes, intercambiadores, algunos otros sitios turísticos, como por ejemplo el nuevo mirador de Turi, para que efectivamente la situación sea controlada. Lo mismo hemos hecho en la terminal terrestre. Las vías, en este caso la Molletur o Naranjal, de a poco se habilita. Incluso el gobierno nacional anunció la declaratoria de emergencia en Azuay en las próximas horas, tras más de una docena de deslizamientos en la Molletur o Naranjal y 9 en la Girón Pasaje. Y tras el fuerte sismo, aumentan las afectaciones en Guayaquil. 3 colapsos estructurales, 65 colapsos arquitectónicos y daños en viviendas de Punay y Tenguel es lo que reportó la Sala Situacional del Cantón. De la misma forma, el reporte de gestión de riesgos nacional contabilizó 33 heridos en el aeropuerto principal y otros 15 establecimientos de salud afectados. Mercy aún tiene la sensación impregnada del techo cayendo sobre ella y sus hijas. La estructura de su vivienda en Esmeraldas y Huancavilca, centro de Guayaquil, colapsó y las dejó durmiendo en casa de una vecina. Uno queda como que el cuerpo le tiembla. Una cosa es contarlo y otra cosa es cuando uno lo vive ya. Lo único que hice fue así, cuando siento que todo se cayó. Imagínense mis hijas ahí y intentamos correr. Este fue uno de los 3 colapsos estructurales que ocurrieron en el puerto principal durante los segundos más angustiantes para los ecuatorianos. El sismo de 6,5 grados que sacudió edificios, locales comerciales, ventanales de supermercados que caían en la vía y volcó a todos a las calles. Y aunque así luce la ciudad horas después, aún hay temor en Chile y Vélez, por ejemplo. Varios desprendimientos estructurales mantienen la angustia entre los caminantes. Estar en una película que se movían las ventanas, las paredes, los pilares, los edificios, la gente, más el caos de la gente, cómo gritaba y cómo se desesperaba por lo que estaba sucediendo. Me dediqué a orar y a pedirle a Dios que pare todo, pero sí fue duro el terremoto que hubo, fue durísimo. Pedazos de concreto golpearon vehículos que circulaban por la avenida Malecón. Otros autos quedaron destrozados, como este en el Guasmo y otro en un parqueadero en Aguirre y Boyacá. Cámaras del ECU 911 registraron cómo tembló la tierra. Según el último corte de la Sala Situacional del Cantón Guayaquil, tras las evaluaciones en territorio, las afectaciones aumentaron. Reportan 3 colapsos estructurales, 65 colapsos arquitectónicos y 2 caídas de postes. Un colapso estructural y 11 colapsos arquitectónicos en Puná, mientras que en Tenguel fueron 4 colapsos arquitectónicos. A la par, Secretaría de Gestión de Riesgos Nacional también notificó de afectaciones en el puerto principal. Al momento, tanto en Tenguel como en la isla Puná, permanecen equipos de evaluación de daños y asistencia humanitaria. Desde la tarde de este sábado, se mantiene activado el COE Nacional,
tras sesionar en Guayaquil en las instalaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, desde donde se coordina la atención de emergencias durante las 24 horas del día. Bien, y queremos repasar las cifras del último reporte realizado por el Gobierno Nacional acerca del fuerte sismo que se registró este sábado. Vamos a ver las cifras y todos los datos referentes justamente a lo que fue este movimiento telúrico que ha dejado, pues hasta el momento 14 fallecidos, 461 heridos, 192 viviendas afectadas. Recordemos que esto viene del el Departamento de Gestión de Riesgos del Gobierno Nacional, así que atención también, más datos para ustedes, 89 viviendas destruidas, 102 unidades educativas también con daños y 40 establecimientos de salud, asimismo con afectaciones después de ese sismo de 6.5 grados en la escala de Richter. Pero también queremos ver qué ha pasado acá en Guayaquil. Ya Vanessa Robles nos adelantaba un poco varias casas que han colapsado completamente. Ella se encuentra específicamente en la calle 43 y Camilo Destruje, en las riberas del Estero Salado. Vanessa, cuéntanos todo el detalle acerca de estas afectaciones que han sufrido estas viviendas. Ya prácticamente quedaron en nada. Valerie, amigos televidentes, son 6:10. Imagínense salir a comprar y regresar y ver su casa destruida. Eso le pasó a Mónica Sedamana acá en la 43 y Camilo Destruje, en las riberas del Salado, luego de que el fuerte sismo destruyera todo lo que fue el espacio donde vivió toda su vida, más de 35 años en este domicilio en el que compartió con su mamá, luego con sus hijos, ahora que ella vivía sola y salió a comprar por fortuna, no fue una desgracia mayor, pero Mónica, hace pocos minutos me contaba a su hermano, la casa se terminó de desplomar, de ceder, y ¿qué siente usted al ver su domicilio así? Me da mucha pena por lo que pasó. ¿Cuál fue su primera impresión cuando regresó? Me dio mucha pena, mucha tristeza ver a mi casa que se había caído. ¿Qué fue lo que perdió? Mis cosas. Sí, todo lo que tenía, lo poco que tenía. ¿Ahora dónde está pasando la noche? Donde mi hija. ¿Ha recibido ayuda por parte de algún voluntariado o grupo social? Sí, una ayuda ayer nos dieron. Un poco de víveres nos dieron. Oye, ¿cómo sintió usted el sismo? No, es que yo no estaba en la casa, me estaba yendo al centro. ¿Y cuando usted estaba yendo? Yo me asusté y lo primero que hice fue venir a ver mi casa. Cuando ya vine todavía no se caía, ya se cayó como a los 10, 15 minutos. Ahí sí. O sea, estaba medio inclinada. Estaba inclinada ya, y ahí se cayó. Oye, ¿y en el terremoto del 16 de abril fue también un cimbrón? ¿Tuvo también afectación en su domicilio? Sí, pero no se cayó. Gracias a Dios no se cayó. No sé cómo soportó esa vez, pero ya esta vez ya no. ¿Qué sensación tiene usted ahora? Estoy muy apenada por lo que pasó. Ya me tocará de nuevo ver cómo hago para... Bueno, tranquila, Mónica, no se preocupe. Acá está también el hermano de Mónica, vive literalmente atrás de esta casa. Usted me dice que escuchó el estruendo hace unas horas, hace unos minutos. Sí, antes como a las 4:30 más o menos, se terminó de caer porque estaba entera. Estaba sentada, pero no, normal. Antes ya fue que se desbarató totalmente así como está ahorita. Imagino que para todos son sentimientos encontrados porque no es el único domicilio. Acá también a pocos pasos hay otra vivienda que está también en esa situación, ¿no? Sí, hay una amiga también de aquí, también se le cayó la casa de cemento, se hundió con todo. Y no solo la de su amiga, bueno, ahora contamos dos casas con colapsos estructurales totales, así lo ha determinado el EDAN, que es el grupo municipal que se encarga de analizar los daños y de evaluar este tipo de afectaciones, pero también hay otros domicilios que se encuentran en posible riesgo, ¿no? Ajá, sí, estamos aquí, como ven, en la orilla del Salado y corremos riesgo bastante nosotros todos. Muchísimas gracias. Y Eddie me ayuda hacia la izquierda, mostrando los otros domicilios que también están prácticamente aquí sostenidas por unas cañas y acá con el espacio entre el Salado y lo que las separa, pues son estas maderas y que sostienen los domicilios en el que habitan las personas. Domicilios que, como ustedes pueden ver, dos
colapsaron totalmente este sábado al mediodía producto del fuerte sismo y ellos son parte de los afectados, ¿no? Si hablamos de daños y recapitulamos los estragos de este sismo acá en Guayaquil, bueno, pues acá en el suroeste de la ciudad tenemos dos ejemplos claros y lamentables por las familias que perdieron todo lo que tenían, que es su vivienda, enseres, ropa, electrodomésticos, lo perdieron todo. Son personas, ambas familias, que llevan toda su vida viviendo en estas casas, en este sector, y que ahora les toca empezar de nuevo. Es lo que les podemos contar, amigos. Por fortuna, gracias a Dios, las propietarias están con vida, tanto Mónica como Sandra, que es la dueña de la otra casa. Ella vive ahí, bueno, o vivía con sus dos hijas de 3 y 7 años, que ya en el siguiente enlace estaremos contándoles el siguiente caso, pero hablamos de daños materiales, que es lo que podemos rescatar de todo esto. Ustedes siguen con más información, amigos, hasta acá mi reporte. Gracias, Vanessa. Sí, dentro de todo lo material se recupera, lo importante es que la vida todavía se la tiene y efectivamente pues hay salud y solamente han sido daños materiales, así que hay que agradecer por eso. Seguimos cuando son las 6 y 19 de la mañana para recorrer diferentes sectores de Guayaquil en donde varias casas y edificaciones resultaron afectadas tras el fuerte sismo. Sí, Paul Utiven se encuentra en las calles Chile y Capitán Najera con más información. Adelante, Paul, te escuchamos. Buen día. Correcto, compañeros, son exactamente 6 de la mañana con 19 minutos. Esto es la Bahía de Guayaquil. Quiero mostrarles rápidamente este edificio de 5 pisos. Si ustedes se dan cuenta, esta es la toma de uno de los pilares de este edificio de 5 pisos, donde en la parte baja funciona un comercial con más de 30 empleados. La parte alta o la mayoría de los edificios, de los pisos, perdón, funcionan bodegas, pero hay familias que sí habitan y que necesitan ser evacuadas. Ahí se ven los daños en este pilar. Miren ustedes cómo ha quedado prácticamente cuarteado luego de este potente sismo registrado el día sábado. Esta es la toma de otro pilar. Si ustedes se dan cuenta, tiene fisuras este pilar. Y si caminamos, por favor, Rodolfo Soto, son 6 de la mañana con 20 minutos y el reporte de las autoridades del COE cantonal han dado a conocer que en total 46 viviendas y edificios se han visto afectados acá en Guayaquil. Estamos justamente en las calles Chile, Capitán Nájera. Este edificio de 5 pisos es uno de los afectados. Ahí vemos prácticamente también otro pilar, haga la toma en la parte alta, Rodolfo Soto. Este sería el tercer piso, ahí se ve también fisura en este pilar. Entre este edificio y el otro edificio, haga la toma por favor, se ve una abertura pronunciada según los moradores, según los ciudadanos que transitan por acá, así no era antes. Y se ve prácticamente esta abertura pronunciada. De lo que han dicho las autoridades acá en Guayaquil, serían 46 edificaciones con viviendas, 30 afectaciones se registraron en el área urbana de la ciudad de Guayaquil y 16 en las parroquias rurales de Puná y Tenguel. En el centro de Guayaquil, algunos edificios presentan estas aberturas, fisuras en edificios. Este edificio, si ustedes se dan cuenta, en la parte baja, por favor, Rodolfo Soto, está acordonado, han colocado una cinta amarilla donde se dice peligro. Pese a esto, hay algunos ciudadanos que prácticamente son consumidores que están durmiendo del otro lado y se les ha dicho que por favor se retiren, pero ellos hacen caso omiso. Dos familias han dicho que no van a salir de la edificación, pese a que las autoridades han dicho que es necesario que este edificio sea evacuado porque sí presenta peligro por las novedades registradas. Ahí se puede ver a dos personas consumidoras que han decidido pasar toda la madrugada acá en la parte baja de este edificio, pese a que está acordonado y que nadie puede cruzar, nadie puede circular por la parte baja. Se ha dicho también y se ha conocido que los propietarios del comercial de la parte baja, de la planta baja, han decidido no trabajar. Están esperando obviamente el informe de las autoridades para poder conocer qué se va a hacer al respecto sobre las novedades en este edificio en las calles Capitán Nájera y Chile, centro de Guayaquil. A esta hora, cuando son exactamente, Luis Antonio Valeri, son 6 de la mañana con 22 minutos, me voy a movilizar a otro punto cercano para darles a conocer también afectaciones en otro inmueble acá en el centro del puerto principal. Potente sismo prácticamente ha dejado afectaciones a nivel nacional. Es la información por el momento, compañeros. Ustedes continúan. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Paul. Y ya cuando son las 6 y 22 de la mañana, les contamos que el trabajador de una carnicería
Un motorizado y un hombre maniatado fueron algunas de las personas asesinadas este fin de semana en Guayaquil y en Durán. Esto en el ámbito de la crónica. Sí, efectivamente, porque nunca falta. Porque en la zona 8 y hasta la fecha se registran más de 480 muertes violentas. A los diferentes sitios llegó la policía para recabar indicios y efectuar las indagaciones de cada caso. Conmocionados. Así estaban los habitantes de Bastión Popular Bloque 1 la tarde de este domingo, al ver una nueva escena de terror. Un hombre en el piso, quien segundos antes había sido abatido por sicarios, que a bordo de un auto atentaron contra él y los demás ocupantes de este vehículo rojo. Y aquí a rojo venían cuatro personas, de las cuales una persona fallecida, una persona herida y las otras dos personas salieron corriendo del vehículo. Sí poseen antecedentes, como se les explicó, por microtráfico. Aparentemente se trata por territorio, por riña de entre grupos de organización delictiva. Producto del ataque, se reportaron otras dos víctimas colaterales. Un padre que con su hijo circulaba en una motocicleta en la misma calle a la hora del atentado. El conductor se encontraba impactado ya por proyectiles de arma de fuego y en el transcurso del camino pierde la vida y se impacta en el vehículo contra una motocicleta, los cuales salen igualmente heridos producto del accidente de tránsito. Pero no fue el único sicariato registrado en la zona 8. Horas antes, otro hombre fue asesinado en Durán y también en Malvinas. Desconocidos lo atacaron cuando circulaba en su motocicleta. Pero el domingo amaneció con otro sicariato también en el Guasmo Sur. Allí mataron al trabajador de una carnicería en la cooperativa Guayas y Quil. Sin embargo, la violencia estuvo vigente desde el sábado. En una calle con una pendiente del bloque 6 en Bastión Popular, sujetos a bordo de una camioneta dejaron abandonado el cadáver de un hombre. El jefe policial del distrito Pascuales notificó que el cuerpo estaba maniatado y presentaba un disparo en la cabeza. La persona aún no ha sido identificada. Al sur de la ciudad, en el sector del Pedregal, Guasmo Sur, otros tres hombres fueron baleados por sicarios que se movilizaban en un carro blanco. Es que en la zona 8 los asesinatos ya superan los 486 en Guayaquil, Durán y San Borondón. Muertes por las que al menos este fin de semana no han dejado ningún detenido. Ponga atención, varios delincuentes asaltaron a un empresario este sábado. Civiles repelieron a uno de los delincuentes y fue sometido. En el video que ustedes ven, que fue viralizado, se lo veía con los billetes en la calle luego de que fue detenido. Por más de una hora fue cerrada la vía San Borondón por esta acción civil. Posteriormente llegó la Policía Nacional para llevarse al sujeto. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Ya, en vista del cansancio que tiene la ciudadanía por tantos hechos delictivos, son ellos mismos los que tienen que actuar ante las eventualidades que ocurren. A la sazón, el empresario de seguridad, precisamente nombre es Luis de Guzmán, fue quien observó el hecho y intervino inmediatamente junto con su equipo de seguridad para someter a este sujeto. Suerte, ¿no? Persona víctima de la delincuencia. Tenía cerca, decía, una persona experta en temas de seguridad que abordó el caso y ayudó, ¿no? Esto es un caso excepcional. Lo ideal sería que fuera la autoridad quien tome el procedimiento. Lo ideal sería que no abra el camino al procedimiento judicial. Lo ideal sería que no pase, que no pase. Lamentablemente está ocurriendo con mayor frecuencia y es algo terrible. Solo el pueblo salva el pueblo. Así es. Son las 6:27 de la mañana. Seguimos para contarles que el SNAI confirmó que alias JR ha retirado el grillete electrónico luego de la fuerte balacera ocurrida en El Triunfo, en la que intentaron acabar con su vida. Además, a 4 de los 13 detenidos por el ataque ya se le dictó prisión preventiva. La SNAI confirmó que levantó la alerta de pulsera quitada luego de que se confirmara que alias Junior, segundo al mando de los choneros, se retiró el grillete electrónico que portaba desde que le otorgaron la prelibertad en febrero. La última ubicación que registró el dispositivo fue a las 2:37 de la mañana del viernes en una hacienda a 7.5 kilómetros del Cantón El Triunfo. Esto después de la terrible balacera que se formó en el sector de Las Palmas del Cantón El Triunfo.
en la cual se intentó acabar con la vida de alias Junior. Sin embargo, sobrevivió y desde entonces no se conoce su paradero exacto, mucho menos ahora que ya no porta el grillete. No ha ingresado a ninguna clase de salud acá dentro de nuestro territorio. No estamos seguros si que está herido o no está herido esa persona. La SNAI señaló que se emitió una ficha policial para gestionar la ubicación y rastreo del grillete. Además, se notificó de esta novedad al juez que le otorgó la prelibertad. Por otro lado, la fiscalía informó que de los 13 detenidos en este caso y que fueron trasladados a Guayaquil, se acogió el pedido de fiscalía y se dictó prisión preventiva para 4 de ellos, acusados de robo y porte de armas. A los demás detenidos se les formulará cargos en las próximas horas. Fiscalía además dispuso que las labores en los cantones El Triunfo y Yaguachi sean vía telemática por los hechos delictivos registrados en las últimas horas. Junto con los detenidos también se recabó evidencia importante, incluyendo armas largas. 5 armas de fuego largas, fusiles, 4 armas cortas, tenemos 4 granadas que también fueron encontradas en el punto. En el sector de Las Palmas, en los inmuebles, quedaron las huellas del violento ataque. Disparos con arma de grueso calibre en paredes y ventanas. La policía halló 525 indicios balísticos. Hubo 2 muertos y 5 heridos, de quienes tampoco se conoce su paradero, pues fueron retirados a la fuerza del Hospital Básico del Triunfo. Aproximadamente unas 100 personas fuertemente armadas ingresan acá a este hospital y se les llevan a los heridos. Un menor de 7 años fue víctima colateral. Durante la balacera recibió una bala en el tórax y otra en el tobillo. Su estado es crítico y es atendido en Guayaquil. Y se registraron nuevos sicariatos en El Triunfo, provincia del Guayas. Sí, recordemos que ahí fue donde también se ejecutó este intento de asesinato a JR. Un hombre y una mujer fueron asesinados cuando circulaban en una moto. El hecho ocurrió en una de las calles principales de ese cantón. Habría que ver qué vínculo tendrían con Junior y su grupo para determinar por dónde viene la cosa. Sí, hombres armados atacaron a la pareja y escaparon en una moto y las víctimas eran oriundas de la Troncal. El doble asesinato ocurre a pesar del estado de excepción y de la presencia de militares y policías que hay en este momento a propósito de la huida de alias Junior en la zona. Sí, la seguridad se ha redoblado luego del ataque violento que sufrió el JR, pero de todas maneras siguen ocurriendo esos hechos. Siempre supimos que el sector era cosa seria, caliente, caliente. 6:30 de la mañana, patrulleros atacados y motos policiales incineradas fue el saldo de un violento ataque de una muchedumbre contra un destacamento policial en Vinces, provincia de Los Ríos. Según un informe policial, el hecho ocurrió tras un operativo de control de bares. Ahí dos sujetos pues dispararon a los agentes. Un sospechoso murió en el hospital y producto de la muerte del mismo, pues la comunidad, cierta comunidad se levantó. Vehículos estacionados en el destacamento policial de Vinces, envueltos en llamas. Esa fue la escena que impactó la madrugada del domingo en el centro del cantón fluminense. Sucedió luego de que varios sujetos, desde un vehículo, dispararan en contra de policías que realizaban controles rutinarios en bares y discotecas del cantón. Era la 1:00 a.m, en un lugar totalmente oscuro. Alguien que les apunta y les dispara por 4 ocasiones de frente. Luego se da la fuga. Posterior, en vez de parar y detenerse, obviamente les ejecuta 3 disparos más. La autoridad detalla que los uniformados respondieron al ataque haciendo uso progresivo de la fuerza. En el intercambio de proyectiles, hirieron a uno de los sospechosos, quien fue trasladado hasta el hospital, donde falleció. Los servidores policiales habría hecho uso legítimo de su arma de fuego para repeler dicha agresión ilegítima, arbitraria y obviamente sin haber sido provocada. Producto de esta muerte, unas 200 personas, informó la policía, llegaron hasta la unidad de vigilancia comunitaria de Vinces y lanzaron bombas Molotov contra los vehículos que estaban en el destacamento policial. Como no pudieron ingresar en una actitud totalmente terrorista, podría decir, lanzan bombas Molotov. Estamos frente a actos totalmente vandálicos y quizás hasta terroristas. Aseguran que en el sitio incluso se reportaron disparos. En total, 4 patrulleros resultaron afectados, mientras que 2 motos policiales, un bus y otros vehículos particulares que estaban en el cuartel se quemaron completamente. El fallecido fue identificado como Lyndon Ayón Carriel y era practicante de fuerabordismo. El comandante de la policía, Fausto Salinas, rechazó estos actos vandálicos
y aseguró que los responsables serán puestos a órdenes de la justicia. Al momento, solo se registra una persona detenida. Y regresamos a las calles, amigos, para contarles que en Sauce 7, al norte de Guayaquil, la comunidad está preocupada ante la caída de árboles. Los moradores piden al municipio que tomen acciones al respecto. Y justamente Alex Vargas está en el lugar para que nos dé todos los detalles. Alex, un nuevo árbol que se ha caído en la ciudad, sobre todo en el norte de Guayaquil. Adelante. Sí. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Buenos días, estamos acá en Sauce 7, Valerie El Severe, que nos habían hablado de un árbol, imagínense ustedes. Pero ya llegando aquí nos mencionan de que también se cayó otro y desde luego horas después, desde el viernes 6 de la tarde con la intensa lluvia, mire, se desplomó este tremendo árbol ficus y viendo la raíz, hasta de un estado necrótico y desde luego horas después llegó el personal del municipio de Guayaquil, se desplomó otro más y mire, el miedo aquí en este sector de Sauce 7 junto a la Escuela Fiscal Abel Gilbert Pontón, esto es en la manzana 1705, vinieron, cortaron ciertas ramas y ahí dejaron. Ese es el malestar y la preocupación porque hay dos árboles más por caer. Ya la raíz se la ve que está prácticamente cediendo y desde luego si no es por el otro árbol que también está en unas condiciones terribles por caer, ambos están ahí ayudándose por decirlo así y han sido resultados afectados. Tres vehículos que por supuesto parquean los moradores de este sector de Sauce 7. Entonces se requiere que una cuadrilla personal del municipio de Guayaquil, la Dirección de Áreas Verdes, venga y desde luego evalúe la situación en vista de que son 67, ya llegan a 70 de todos los árboles que han caído en todo lo largo y ancho del puerto principal. Y según María Fernanda Rumbea de la Dirección de Áreas Verdes nos mencionaba de que ya llevan cerca de 300 árboles que los extraen. Entonces el pedido también a la comunidad de que haga el respectivo llamado, llamen a la Dirección de Áreas Verdes del municipio para evitar contratiempos. Imagínense, ahora, ¿quién paga? ¿Quién paga? Y acá es lo que queríamos mostrarles, si caminamos un poquito para acá, mostrarles los carros que los han puesto por acá. Y se entiende que ¿quién va a responder por todo esto y la preocupación? Mi estimado, esto fue el día viernes, ¿no? El viernes que cayó, la gente está preocupada, carros que parquean aquí, de buena hora no pasaban niños y personas que transitan normalmente en este sector. Buenos días. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Antes, gracias por venir acá porque hemos visto que pocos canales han venido, solamente Teleamazonas ha hecho presente. Esto ocurrió el viernes a las 5:30 que fuimos notificados que tres árboles se habían caído. Ah, este es su carro. Ah, sí, correcto. Sí. Le golpeó, fue parte de la rama. Pero el de allá, pues el rojo. Sí, así es. Y queremos nosotros establecer ya una denuncia, ¿no? Ya. Porque vemos que hay negligencia aquí. Porque la directora de esta escuela, de Abel Gilbert Pontón, la que está aquí al lado mío, ella ya había establecido una denuncia de que estos árboles eran un riesgo para la comunidad. ¿Y desde cuándo ella había notificado esto? Desde el año pasado, por el mes de entre agosto y noviembre, ella había hecho un correo y tiene todos los oficios que había ingresado para que esto sea talado, porque esto era un riesgo potencial. No tenían buen cimiento, solamente estaban por encima. Es lo que logramos ver, ¿eh? Al menos por la parte de las raíces. Y mire, y todo el cableado, ya vino CENEL también a hacer el trabajo con respecto a todo eso. Eso también es peligroso para cualquier persona que pase por ahí. Y estamos viendo que solamente viene una cuadrilla cuando deberían haber venido aquí por lo menos dos. Y vienen con una sola máquina taladora a tratar de hacer este trabajo que requiere de más grupos de trabajo, ¿no? Entonces, y mire, se están tomando desde el viernes y estamos lunes. Y no podemos todavía guardar de forma adecuada por el riesgo a que ese se caiga, ¿no? Y esos árboles también deberían ser talados. O quieren dejar pasar otra vez que los carros se dañen, se afecten. Y nosotros lo que queremos es unirnos como comunidad aquí de este sector para ir y establecer una denuncia. Tenemos todas las imágenes de los más de 5 carros que fueron afectados. Ah, 5, me habían dicho 3. No, 5 carros. Ajá, lo que pasa es que todavía no se han hecho presentes en este momento, pero por ahí al fondo está otro carro dañado. Oh, sí. Y hay algunos que ya han tomado su propia acción de repararlos, pero igual nos vamos a unir para poner la denuncia porque tenemos todo registrado. Ahora, tener muy presente, de pronto la Dirección de Áreas Verdes. Esto estamos detrás de la edificación de Correos del Ecuador, aquí en Sauce 7, la manzana 1705. Llueve nuevamente aquí en el puerto principal y estos dos árboles abajo. Exactamente. Y la dirección de caída es para estos vehículos acá. Exactamente, han asumido el riesgo, ¿no? Pero yo sí diría que
esto está pasando no solamente aquí en Sauce 7, sino también ha pasado en Sauce 4 ya. Okay. Entonces, vemos que si ya está pasando en algunos sectores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acercarse donde existe la presencia de estos árboles que puede representar un riesgo mayor, ¿no? Dios no quiera se pierda una vida. Hoy fue pérdidas materiales, pero mañana quién sabe. Entonces ya tienen que estar ellos con una acción preventiva y no reactiva. Correcto. Ya, entonces, ¿quién nos va a asumir estos daños? Entonces lo que vamos a hacer es poner una denuncia formal para que se nos pueda indemnizar por daños a la propiedad privada. Pero aunque también el municipio en su debido momento ante las personas que han resultado afectadas menciona que esto es un suceso imprevisto. O sea, no pueden estar ahí ellos pendientes de eso. Pero si hay una denuncia previa, una denuncia previa que hizo la escuela porque era un riesgo para los niños, entonces por eso queremos nosotros poner la denuncia por negligencia también, ¿no? Hay 5 vehículos entonces y desde luego ya los han ido a parquear a otros lados y se entendería, sería oportuno entonces que venga personal de la Dirección de Áreas Verdes y asimismo CENEL para que retire y ponga ese cableado, mire, a esos cables ahí. Y mire, ese que está ahí, está en las ramas ahí, mire que se vea levantado, entonces la raíz. Por favor, Dirección de Áreas Verdes del municipio de Guayaquil, sabemos que está el Departamento de Comunicación, señorita Rumbea, sería oportuno que envíe no solamente cuántas personas estaban haciendo este trabajo aquí. Ese día estaban alrededor de 15 personas, sí, pero solamente tenían una máquina. ¿Una maquinita? Exactamente. Entonces, ¿qué hacían las otras? Las otras personas estaban que partían las ramas. No, y yo me acerqué al... ¿Y dejaron así? No puede ser, pues. Yo me acerqué, oiga, ¿por qué no poner dos grupos para que puedan avanzar más rápido? Pero mire, mire, estos son los resultados de un trabajo ineficiente, ¿no? ¿Qué peligro, entonces, oportuno sería que la retiren en vista de que esta escuela también está en riesgo que pueda caer ese árbol? Si no es la escuela, también los vehículos que parquean aquí junto a la manzana. Reiteramos, manzana 1705 Sauce 7. ¿Verdad? Aquí en la escuela fiscal Abel Giller Pontón. 5 vehículos afectados van a poner la respectiva denuncia en vista de que con anticipación habían dado el aviso para que Áreas Verdes del municipio venga, se haga presente, pero miren lo que ha ocurrido, algo que no se lo pudo prevenir, o sea, no se lo atendió en su debido tiempo, ahí están las consecuencias. A esta hora de la mañana acá en Sauce 7, Valerie. Gracias, Alex. Así es, se lo pudo prevenir, no se lo hizo. Y ahora, ¿quién responde? Por supuesto, los moradores con sus carros dañados. Esperemos que el municipio se haga cargo, porque todo está mal realmente en ese tema. Porque partiendo de que el llamado se lo hizo desde el año pasado, la solicitud, nunca se fue a verificar el estado de estos árboles, que bien lo vemos en las raíces, están completamente dañados. Y para colmo, ya cuando se cae, cuando ocurre la desgracia, hay otros árboles que están también a punto de caer y no los cortan, no los retiran, sino que lo dejan a medias como para que venga una fuerte lluvia y un fuerte viento y se caiga otro árbol más y más desgracias tengamos que contar en esa zona. Así que, por favor, por lo menos en esta ocasión, este ya fue el viernes, estamos lunes y todo sigue exactamente igual, todo destrozado y todo tirado. Por lo menos ya al día de hoy, el lunes, si ya quieren arrancar la semana en horario laboral de 9 a 6, sí, porque parece que son los turnos, vayan de inmediato a retirar absolutamente todo y verifiquen por la zona que les están diciendo, Sauces 7 y Sauces 4, a ver qué otro árbol se puede caer para evitar seguir contando desgracias y tener que hacerse cargo con gastos que a lo mejor no quieren asumir, porque vehículos se han dañado, ya estamos hablando de 5 con el anterior, que fue un taxi también en Sauces 4. Entonces, por favor, con tiempo todo se puede prevenir. Estos árboles dan las señales de que ya a lo mejor no pueden seguir de esa manera. Y aparte, la poda. Porque hay árboles bastante frondosos que tampoco les han dado el mantenimiento. Así que, por favor, a Áreas Verdes que acuda lo más rápido posible. Y nos preguntamos, pues, ¿cuál es la respuesta de la autoridad ante estos múltiples hechos que se han dado en diferentes puntos? Pues bueno, ha indicado pues que son más de 300 especies las que han extraído justamente el Departamento de Áreas Verdes. Y lo que han mencionado es que la ciudadanía puede coordinar con las autoridades para evitar desgracias mayores, aunque en este punto lo hicieron el año pasado y no fueron y pasó lo que pasó. La mañana, Luis. Con la plaga cochinilla que afectó tanto el sur, centro y norte de Guayaquil y ahora las lluvias que han inundado la ciudad, 56 árboles han caído causando alarma a la gente. Yo creo que el departamento de la alcaldía va a tener que revisar todas estas cuestiones de los árboles porque imagínense que sucedan accidentes y tal vez con personas sería mucho más peligroso. Que ya son árboles bien viejos, que están bastantes años. Pues ya estos árboles aquí ya deben de estarlo bajando todo, pero aquí más allá hay cualquier cantidad. Ante la problemática, la directora de Áreas Verdes del municipio de Guayaquil, María Fernanda Rumbea, no han parado con la poda y extracciones de árboles que representan un peligro
para los ciudadanos. Producto de las inundaciones que ha sufrido la ciudad, hay una saturación de agua en sus raíces. También esto afecta a su estructura arbórea. Hemos realizado 300 extracciones aproximadamente. No solamente hay un retiro y extracción del árbol muerto, sino también hay una reposición de la especie arbórea. Que los árboles que se encuentran en vía pública no les pongan las fundas de basura junto a los árboles, cuando en realidad eso lo único que hace es desprender lixiviados que pudren las raíces de los árboles. Otro malestar es que la gente tiene árboles en el interior de sus predios y ante el descuido, con su gran tamaño, tocan cables de alta, lo que representa un peligro. Tiene que venir CNEL cortar la luz para nosotros por intervenir. Hay que tener presente, las acciones a tomar para evitar problemas no solo está con el municipio, también CNEL interviene y principalmente los ciudadanos, quienes deben alertar y prevenir y para luego no lamentar. Hoy vamos a revisar cómo está el clima a esta hora de la mañana, lunes 6:45. Atención, primero vamos a ver una imagen del intercambiador que está en el norte de Guayaquil, que une varias arterias principales, la Tancamarengo, la Francisco Orellana y también la vía que conduce hacia el aeropuerto, que es la Avenida de las Américas también. Atención, la temperatura para hoy, 26 grados centígrados, la mínima, 31 la máxima, y a esta hora se mantiene nublado. Justamente la imagen acompaña esta premisa, así que ténganlo en cuenta para esta hora de la mañana. Pero ¿qué pasará después? Ponga atención que también tenemos los horarios para que usted lo tenga muy en cuenta. De 7 de la mañana a 11 de la mañana se mantendrá bastante nublado y la temperatura que va a estar bordeando esta franja horaria será los 27 grados centígrados, de 7 a 11 de la mañana. Luego de eso, vamos a ver qué va a ocurrir. Será soleado, las cosas cambian rápidamente con el comportamiento del tiempo, del clima. De 12 a 3 de la tarde, soleado, seguramente un sol bastante fuerte nos va a acompañar durante todo este tiempo. Y la temperatura será de 31 grados centígrados, pero seguramente también la sensación térmica va a hacer que se sienta mucho más caliente en la ciudad de Guayaquil. De 4 a 6 de la tarde, lluvias dispersas y la probabilidad de precipitaciones estará en un 30%, mientras que la temperatura bajará un poco, va a disminuir a los 29 grados centígrados, que es lo que se estima justamente para este lapso. Y ya finalmente, entrando a la noche, pararán estas lluvias dispersas, va a estar mayormente nublado, de 7 a 10 de la noche, y pues la temperatura será de 27 grados centígrados. Ahí están las cosas para que usted lo tenga en cuenta, el pronóstico del tiempo para el día de hoy, lunes. Y vamos a revisar cómo se vivió el sismo registrado este sábado en diferentes partes del país. Son imágenes bastante, bastante fuertes, Luis. Y arrancamos justamente viendo lo que ocurrió en Puerto Bolívar, provincia del Oro, donde el Museo Marino colapsó, dejando afectaciones materiales. Son imágenes, las primeras que empezaron a llegar y nos quedábamos sorprendidos. Mira, la fuerza del movimiento telúrico en Machala. Las cámaras captaron perfectamente la situación del movimiento que generó tanto estrepitosamente como de un lado para el otro el sismo. Y esto ya es en Guayaquil, atención, que también se lo pudo pues sentir bastante fuerte, y las imágenes también captan lo que fue este movimiento. Eso en Cuenca, también, donde fue uno de los puntos donde hubo bastantes afectaciones. También se lo puede ver y se lo divisa de una manera muy, muy fuerte, definitivamente. Varias calles colapsaron en la capital Azuaya, porque de paso reconocemos que se tratan de vías muy angostas. Entonces, si caía algún derrumbe o alguna parte de las fachadas, taponaba pues inmediatamente la vía, el sector. Y todo esto, mi querida Valerie, junto a, no sé si tú lo captaste, el ruido que salía de la tierra, sí, que verdaderamente aterraba. Mira, en ese lugar precisamente, en Puerto Bolívar, también había un restaurante muy conocido, de hecho, calificado como 5 estrellas, de un extranjero que se animó a invertir en el país y lamentablemente en esta circunstancia lo perdió prácticamente todo porque todo se fue al agua. Y seguimos recorriendo diferentes sectores de Guayaquil en donde varias casas y edificaciones resultaron afectadas tras el fuerte sismo. Nuevamente nos vamos a contactar con Paul Tutibén. Ahora está trasladado a las calles Juan Cabilca y Esmeraldas, donde también hay afectaciones. Compañero. Así es, Luis Antonio, Valerie, son 6:49. Rápidamente lo que ocurrió acá en Esmeraldas 2049 y Huancavilca. Lo que ocurrió es que la pared alta de esta vivienda de 2 pisos colapsó. Vean ustedes los daños. El sismo potente 6.5 hizo que la pared cediera
y caiga a un negocio que está al lado. Lamentablemente, en ese momento, que fue cerca al mediodía, la señora propietaria del restaurante estaba cocinando los alimentos para poderlos vender. Ella, obviamente, al escuchar el estruendo, salió corriendo y en pocos segundos la pared cayó ahí al negocio. Lamentablemente, todo lo de su negocio quedó destruido, como la cocina, la refrigeradora, algunas mesas. Ya la señora el día de ayer sacó lo que se pudo rescatar, ¿no? Pero lamentablemente ella queda sin trabajo, sin esa fuente de ingreso, porque todo su negocio quedó destruido. Primero se dio la pared acá al techo de este restaurante, el techo, producto de este desplome de la pared, colapsó y todo cayó encima de los enseres que eran utilizados para el restaurante. Incluso se puede ver en esta casa el pilar. Por favor, ayúdeme, Rodolfo Soto. Son 6 de la mañana con 50 minutos. Además de la pared que quedó prácticamente colapsada, hay daños en los pilares de algunos pilares de este inmueble, ¿no? Donde habitan varias personas. La zona está acordonada, han colocado la cinta amarilla, dando a entender que esta zona está en peligro. Se tiene que retirar todos los materiales producto del desplome, del colapso de la pared. Incluso se habla o se dice que van a llegar el día de hoy cerca de las 10 de la mañana personal del municipio para evaluar más los daños, ¿no? Son en total 46 inmuebles entre casas y edificios que se han visto afectados acá en Guayaquil luego de este potente sismo. Son 30 afectaciones que se registraron en el área urbana de la ciudad y 16 en las parroquias rurales de Puná y Tenquel. Son exactamente 6 de la mañana con 51. Vamos a continuar haciendo el recorrido para darles a conocer a nuestros amigos televidentes los daños registrados producto de este potente sismo registrado el día sábado. Hasta aquí la información. Valeria y Luis Antonio, ustedes continúan. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Pauli, gracias por el servicio comunitario que has prestado en ese punto. Ya son las 6:52 de la mañana. Y seguimos en las calles porque hacemos contacto nuevamente con Vanessa Robles, quien nos va a informar que dos casas se desplomaron en las calles 43 y Camilo de Estruje. Ella nos contaba ya de un caso y ella mencionó que iba a contactarse con el otro caso, la otra vivienda que también pues quedó completamente afectada, y hablar con las, en este caso, con las víctimas, ¿no? Hola, Vanessa, adelante. ¿Cómo estás, Luis Antonio, Valeria, amigos televidentes? 6 de la mañana con 52 minutos. Ahora, con la luz del día, yo quisiera mostrarles un poco más cómo quedó la casa de Mónica Sedamano y que ustedes visualicen por completo cómo la vivienda colapsó. Don Miguel es hermano de Mónica. Él estaba aquí cuando el fuerte cimbrón de la tierra provocó que este domicilio colapsara. Como ustedes ven, toda la casa estaba hecha de pleibo. Este es el común denominador de las viviendas acá. De hecho, me cuenta que con la regeneración urbana las hicieron así y se desplomó. Sí, sí, ahí fue lo... Ellos lo que vinieron cuando hubo la regeneración nos hicieron así. Nos ayudaron poniéndola de pleibo. Y lastimosamente con este temblor se vino abajo. Eddie Robalino ahora mismo está enfocando esta estructura de cemento que está acá hundido. Esto es el baño, me dice. Sí, es el baño, lo que hicieron. También el municipio hizo eso. Todas las casitas tienen el baño así. Ah, sí, sí, todas tienen. Ahí, como puede ver, se puede ver que hay algunas casas que tienen así, pero el temblor las mandó abajo. Muchas gracias, don Miguel. Es una situación complicada porque esta familia lo perdió todo. Justa Mónica no estaba en su casa, había salido a comprar cuando se produjo este fuerte sismo que hizo que esta vivienda colapsara. Pero si usted visualiza, los otros domicilios de acá están sostenidos con cañas que usted ve fácilmente. Pueden ser susceptibles a caerse con otro fuerte movimiento telúrico. Ese es el común denominador de los domicilios en este sector. Estamos acá justo en las riberas del Salado, al fondo del puente de la Portete, para que usted se pueda referenciar mejor ahora que hay claridad y se puede visualizar. Este puente de la Portete es que delinea todas estas casas que están hechas con este material bastante voluble, y como usted
puede darse cuenta, sucumbió ante el fuerte sismo que se ha registrado acá. ¿Han recibido ayuda? Sí, pero que les toca empezar de nuevo, por supuesto. ¿Que ha sido suficiente? No, que nunca es suficiente cuando toca hacer un borre y va de nuevo, que es lo que le pasa a esta familia. Por lo pronto, se está haciendo la evaluación de los daños y afectaciones por parte del grupo EDAN, que es perteneciente a la sala situacional, y todo esto que se viene desarrollando. Nos informaron que el 80% de evaluaciones ya se han realizado en el puerto principal, resta un 20% que se va a hacer en el transcurso de esta jornada. Y usted visualiza cómo dos casas han colapsado acá en la 43 y Camilo Destruje, pero hay una decena de viviendas que están en una situación también bastante vulnerable en las riberas del Estero Salado, que podrían ser susceptibles a movimientos telúricos fuertes y por ende caer, como pasó con estas dos casitas, la de doña Mónica y la de doña Sandra. Acá en este domicilio afectado vivía doña Mónica sola. En el otro domicilio, que más adelante le mostraremos, vivía Sandra con dos de sus hijas. Este es el panorama, el ambiente que usted puede visualizar dos días después de este sismo que estremeció a todos los ecuatorianos, que nos arrebató la paz en cuestión de segundos, que se volvieron eternos para muchos, y hoy se están viendo las consecuencias y los estragos de estas afectaciones. 46 inmuebles afectados, amigos. Este es uno de los domicilios y de las viviendas agraviadas por este sismo. Se ha definido como un colapso estructural total. Así lo ha calificado el EDAN. Yo quisiera dejarlos con estas tomas ya para ir cerrando este enlace. 6:56 de la mañana. Bueno, yo les tengo la buena noticia de que, una vez conocido el tema, tratándose de personas con discapacidad, de las que habitaban en esas viviendas, el gobierno nacional, en la persona de la ministra de Vivienda, ya se puso en contacto y están haciendo las gestiones para la acción de rescate y de reubicación. Son las 6:56 de la mañana. Y seguimos hablando acerca de este sismo, porque fisuras en las paredes, techos y vidrios rotos de las torres penal 4, civil 8 y violencia 7 del complejo judicial Florida fueron algunos de estos daños verificados por los presidentes del Consejo de la Judicatura, Vilmán Terán, y de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, en un recorrido por las dependencias judiciales en Guayaquil tras este sismo. Para empeorar las cosas, mi querida Valerie, porque en algunos de esos edificios no hay aire, y los funcionarios han decidido ya incluso despachar en las afueras de los mismos. Es una situación catastrófica la que está atravesando la función judicial en su infraestructura. Con base en los informes correspondientes, se determinarán las acciones de seguridad y administrativas que deban implementarse. Es el anuncio que han hecho por el momento. El Servicio de Justicia no va a parar. Son cuestiones superables y estamos activando los diferentes medios. Por el momento estamos recorriendo las diferentes casas judiciales en el país donde aparentemente han habido afectaciones estructurales, menos mal estructurales. Amigos, nos vamos a una pausa. Ya regresamos.